nombre es José. Mi vida laboral inició hace 30 años. Desde entonces estoy afiliado al IMSS. Esto me permite tener una ayuda importante para mi vejez. Después de tantos años de pagar mi IMSS, nunca pensé en los beneficios que recibiría a futuro. Es increíble. Ahora gozo de una pensión. Además de mi dinero, recibo los medicamentos necesarios para tratar mi diabetes. El mejor seguro es el seguro social. Es importante mencionar que los jóvenes, desde que empiezan su productividad, deben procurar afiliarse al IMSS para contar con la cobertura en salud y también iniciar a contribuir con su vejez para asegurar su futuro. El mejor seguro es el seguro social. IMSS. ¿Y has imitado alguna vez una voz de una mujer? No. No. Una vez nada más me disfracé. Bueno, a Tina Turner, fíjate vos. Ah, sí. Me disfracé de Tina Turner y en un show saqué. Y la voz de ella, porque sí, la voz de ella es una voz sí, fuerte, grande sí. Y gruesa. Entonces, no te digo que saqué exactamente su voz, pero parecido. Sí, y también lo hemos visto, pues, los que conocemos tu trayectoria con artistas. Imitas a Vicente Fernández, José Feliciano, de los que voy recordando que los has hecho. Incluso, creo que sí, no creo, hiciste uno de Alejandro y Vicente Fernández. Juntos, sí. Juntos, hice, sí. En una presentación lo vi. Exactamente, sí. Sí, hice a los dos. Está Alejandro en un video. Ahí me caractericé visualmente también. Y Vicente en vivo. Entonces cantaba un pedazo este y cantaba un pedazo el otro. Y de ahí cantaba juntos. Sí. ¿Te fue complicado aprender, llegar a dominar eso, José? Mira, complicado, ¿no? Yo creo que es cuestión de práctica. Sí, sí, sí me metía bastante a practicar, ¿va? Para agarrarles bien el tono, la cadencia. El timing, algo sí, tiene. Todo, sí. Y tienen cosas muy, muy características, ¿va? José, con toda esa espontaneidad con la que vos actuás, con la que haces presentaciones, ¿uno cree que el José Morales es totalmente extrovertido en cualquier lugar? No, fíjate vos que no. Todo lo contrario, soy una persona muy tímida, muy callado, muy reservado, que es lo que todo el mundo me dice. Y yo recuerdo que ahora que vos decís eso, no hace mucho estuve en la casa de unos amigos en Zacapa. Y uno de ellos pidió que yo llegara a su casa. Y que iba a hacer una comida y que la grande habla. Y en su casa hizo una comida, fíjate, una comida y tenía de todo ahí, ¿va? Y llegué yo y él empezó a contar chistes. Un zacapaneco, pero de esos zacapanecos que por naturaleza tienen la vena artística, ajá, de contar chistes. Y yo me divertí mucho con él. Después le dijo al hermano y el hermano me comentó. Mire usted, me dice, mi hermano estaba decepcionado, me dice, porque él lo llevó a su casa esperando que usted ahí se soltara y empezara a divertir a toda la gente. Y dice, ¡puchica! No le saqué ni un solo chiste. Pues quiero cuántos chistes, ¿no? Yo, la verdad que lo que yo hago es, vos conocés sí, mi trabajo. Sí, pero sí te cuesta. Lo hablo de la manera, no porque sea muy difícil, sino que por esa introversión que a veces cuesta. Tal vez encajar en un lugar o que la gente vea que no sos de difícil trato o agrandado o creído, sino que es por eso que sucede. Sí, fíjate que lo que pasa es que, sí, son como dos etapas que uno tiene en la vida, ¿va? Tu etapa personal, yo de verdad, a mí sí me da pena, fíjate, me da miedo, así entre cuates con mucha confianza, sí, bromeo y hago. De hecho, así empecé yo a imitar voces, ¿verdad? Porque era entre cuates así con mucha confianza. Fíjate que hubo un tiempo en el que yo pertenecía a un grupo de música cristiana en mis años de adolescencia. Teníamos un grupo de música, pero era música cristiana. Los Ángeles del Infierno. Fíjate, entonces yo recuerdo que entre ese grupo, que éramos muy cuates y muy unidos, yo imitaba voces, imitaba predicadores o
gente de la iglesia. Bueno, tenés al tremendo. Al tremendo, al sí. Tremendo. Es tremendo. Sí, pero yo entre ese grupo y entre gente muy cercana, yo me ponía a hacer imitaciones, ¿verdad? De Luis Palau, de predicadores muy conocidos. Desde aquellos bien conocidos. Y aquellos se abogaban de la risa. Y hasta me decían, vos, ¿cómo habla fulano y tal? Entonces yo me di cuenta que eso les causaba gracia. Y siempre, pero era un círculo muy pequeño, ¿verdad? De cuates nada más. Ajá. Hubo un tiempo que también estudié, bueno, con los compañeros que estudié en la secundaria, con los muy cercanos, ellos me iban a imitar, por ejemplo, a uno u otro maestro, ¿verdad? Que algunos maestros también tenían así características muy especiales. Y había una compañera mía que se ahogaba de la risa cada vez que yo hablaba como una determinada profesora, que había una profesora que era que tenía eso. Bueno, jóvenes, vamos a empezar la clase. Y así, cuando ella empezaba a hablar así, entonces yo a veces por fregar llegaba, entraba y me subía de frente. Jóvenes, vamos a empezar la clase de hoy. Entonces, sí, esta compañera se ahogaba de risa. Entonces decía yo, bueno, eso les causa gracia. Pero yo pensé que era nada más por cuates. Cuando ya lo hice en la radio y funcionó, en la primera imitación que yo hice en la radio fue Serrano Elías. Y funcionó. Sí, por eso te lo mencioné, porque me acuerdo de esa. Fue la primera que no creía que era él. De hecho, mucha gente pensó que era él. Ajá. Porque fue cuando, como te digo, cuando Lisenda Grados me dijo, mira, hagamos personajes, hagamos. Fue que yo le dije, mira, simulamos una entrevista con Serrano Elías, porque ha sido un año él había dado el golpe de estado. ¿Y cómo lo hacemos? Federico, le digo, vos hace como que estás hablando con él por teléfono. Y Lorena, ustedes pregunten y yo les contesto. Y yo en el teléfono conectado a la consola. Entonces aquellos preguntaban, mire, señor Serrano, ¿y qué está haciendo en Panamá? Y yo contestaba, pues mire usted, aquí estoy disfrutando de todo el pisto que me traje de Guatemala. Entonces, eso nunca se había hecho en radio. Sí, 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 sí. Mira, me cabe la satisfacción de haber hecho lo que nunca se había hecho en radio. Y a Federico ahogado en la risa, ahogado en la risa. Y Lorena con los ojones así. Entonces la gente pensó que era de verdad. Y empezaron a llamar, que qué viejo más descarado. Sí, sí, lo recuerdo porque yo escuchaba el programa en las mañanas. ¿Cuál crees vos que es tu mejor caracterización y tu mejor imitación? Ay, hijo de la gran, fíjate que no me corresponde a mí decirlo, yo creo que al público. Sí, lo que pasa es que uno siente también este personaje. Tiene más facilidad. Sí, que es, este me queda genial. Sí, digamos, uno siente como más facilidad. Ajá. Es decir, bueno, mira, porque yo siento que a vos Ríos Monti también y Ríos Monti era bastante fácil, sí, de imitar, pero también te le quitas lo político y pasas al tremendo, te quedaba ese personaje. Sí, el tremendo, mi mamá. Ajá. Es un personaje que no me cuesta mucho hacerlo. Yo creo sí. Era de los... Es decir, ¿alguna vez enfrentaste un insulto o una amenaza por estar imitando a alguien? Mira, en una ocasión, pero fue por un personaje. El personaje del licenciado Godínez. Bueno, este personaje, el tremendo, ha sido controversial. Ajá. Hay gente que no le gusta. A él mismo sé que no le gusta. Hay gente que se ha ofendido con ese personaje. Y me lo han hecho ver, ¿verdad? No, mire, que es un siervo del Señor. Sí, también. Bueno, sí. Entonces, por un lado, por el otro lado, hay otra gente que me dice, ala, mire, usted me mata de la risa esa persona. Sí. Hace poco me encontré con una persona y me dijo, mire, usted me dijo, ¿qué se ha hecho? Que no lo he visto, que no sé qué. Y me dice, ¿sabe qué personaje me gustaba más? Su personaje, mi personaje favorito. ¿Cuál? Le digo, el tremendo. Entonces, y es gente evangélica, de la iglesia evangélica. Sí, es decir, porque es que no va con el sentido de ofender a nadie, sino que a veces es hasta un reconocimiento, un tributo o algo
algo especial que se está haciendo, no por burla, sino que el personaje existe. Claro. Y se aprovecha. Pero alguien te ha recriminado. Es decir, que un político venga, mire, a mí usted me imitó, a mí no me gusta. No ha pasado. No, yo creo que los políticos. Ni llamaron a la radio a decir, mire, no quiero que salga ese personaje. Todo lo contrario. Fíjate que yo creo que ellos han sido inteligentes en ese sentido. Sé que a Álvaro Arzúa no le gustó. No le gustó, pero tampoco hizo nada en contra de Eva. Pero no sí. Como a la revista Crónica, que le quitó la pauta y la desapareció. No. Pero sí no le gustó. No le gustó, te digo, porque yo hice una imitación enfrente de él. Y sí se molestó mucho. Pero fue a pedido de gente que estaba ahí, políticos que andaban ahí con él. Y yo, ¿pero era no tu presentación privada o pública? Fíjate que fue una situación que él llegó a Emisoras Unidas a una entrevista. Y él andaba por ahí con un séquito, él era candidato a presidente en ese tiempo. Y uno de sus pupilos llegó y me dijo, mira, amigo, te voy a presentar al presidente. Al presidente, todavía no era presidente. Sí, pero ya lo trataban así. Mira, me dijo, venite conmigo, te voy a presentar al presidente. Y cuando estábamos ahí, y le dice, mira, Álvaro, le dice, te presento a Josué Morales, el que te imita en la radio. Y él se quedó así, se me quedó viendo así. A ver, quiero ir a esa imitación. te retó a que lo hicieras. Sí, él pensó que no lo iba a hacer. Sí. Entonces yo me vi forzado a hacerlo. Y lo hice. Yo no hablo así, me dijo. Y se dio la vuelta y se fue. Sí, molesto, sí. Pero gajes del oficio. Pero no pasó de eso. No pasó de eso. Sí, sí, porque se sabe que en algunos lugares hacían presión, no necesariamente por las imitaciones, sino por otras circunstancias. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado o que te pasó en la radio? Mira, en la radio pasaron muchas cosas. Pero vamos, lo mejor que te puedes decir. Ah, lo mejor. Sí, lo mejor que te pasó a vos. Mira vos. Ah, la gran. Lo mejor que me pudo haber pasado fue que una vez alguien me llamara para que yo hablara por teléfono con una persona que estaba a punto de morir por un cáncer en la médula. Y me llamó esta persona y me dijo, mire, me dijo, fíjese que fulanito está muy, muy enfermo en la médula y va a ser sometido a una operación. Nos dijeron que lo mantuviéramos de muy buen ánimo, pero es muy probable que él no sabe. No sobre, él tiene cáncer en la médula, pero él es su fan. ¿Usted hablaría por teléfono con él? Claro, le dije, con mucho gusto. Pero le puede intentar hablarle con sus personajes. Sí, porque él es su fan. Entonces lo llamaron por teléfono, él estaba en Houston y yo estaba en Guate. Fui a la oficina de la persona que me lo pidió, llamé por teléfono y cuando hablé con él le digo, fulano, le digo, ¿qué tal? Soy Josué Morales, el de la radio, ¿no es? Sí. Ay, mucho gusto, me dijo, y le cambió el tono de voz. Mire, mucho gusto saludarlo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y que no sé qué. Entonces ya empecé yo, le dije, mire, fíjese que le mandó saludos Ríos Montt. Me dijo que le dijera y empecé a hablarle como Ríos. Se empezó a reír. Y de ahí también Don Cheyo, le dije, me dijo que le dijera que esto, que mire, joven. Y yo le hice un show ahí por teléfono. Y él se mataba de la risa. Mira vos, lamentablemente murió. Pero tuvo algo que él quería y algo que en lo personal creo que te llenó mucho. Eso no se me olvida, fíjate, no se me olvida. Y no se me olvida porque después me enteré que falleció. Pero por lo menos le di ese momentito de alegría. Sí, y lo peor que te ha pasado en la radio, porque no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Sin mencionar qué radio ni nada o lo que haya pasado. Mira, uno, o sea, el ambiente es bastante. Digamos que cuando te roban ideas o
Pero no ha habido nada que vos puedas decir, a la gran, qué pura lata, ¿va? Que sí me han pasado cosas que me han dado mucha, mucha tristeza, ¿va? Como que de repente, ¿qué te digo yo? No me pagan. Sí, claro, quedas. No, no me pagan mi trabajo. Pero no ha sido nada tan, tan dramático. Lo que a cualquiera le puede pasar en un medio. Pero no, no, digamos, lo peor, sí que decirte lo peor. No hay nada que yo tenga que lamentar, así que ¡ala! ¿Y lo mejor que te ha pasado y lo peor que te ha pasado en presentaciones en vivo? Porque es otro mundo. Y vos que has estado actuando internacionalmente también. Mira, vos, en presentaciones en vivo, pues han pasado muchas cosas, ¿verdad? Yo recuerdo que en una ocasión, yo no me di cuenta. No me di cuenta y salí al escenario con el zipper bajo, con el zipper hasta abajo. Y yo creo que me eché todo el show, o buena parte del show, con el zipper del pantalón abajo. Y ahí cuando me dijeron, vos estuviste casi todo el tiempo con el zipper, dije, qué vergüenza. Realmente eso me dio mucha vergüenza. Otra cosa que puede, que es blanquear, ¿va? Blanquear, que se te olvidó. Sí, que se te olvidó todo. Me ha pasado. ¿Te ha pasado? Sí. Mira, me ha pasado que de repente blanqueo. En una ocasión me pasó algo, un fulano ahí se puso feo dentro del show, estaba con sus tragos, sí, para variar, y estábamos en un show privado para una empresa y yo tenía dos bailarinas, entonces ellas bailaban mientras yo salí y me cambiaba de personaje. Una de ellas sí estaría tal vez un poquito pasadita de libras, pero no era mucho. Que no tiene nada de malo. No. Sí, pero no. Para ojos de otros es... Mira vos, este cuate, cada vez que ella salía, ¡gorda! Así va, desde la mesa. ¡Estás muy gorda! La pobre patoja ya no quería salir a bailar. Claro, sí. Entonces le dije, no le haga caso. Y tenía que salir. En eso salí yo. Salí disfrazado en Chain. Ya lo había visto, un tipo grande así. Gala. Sí. Entonces dije yo, lo voy a tener que confrontar porque mala onda. Y salí yo cantando, ¿verdad? Como Don Cheyo, y las dos patojas bailando conmigo. ¡Estás muy gorda! Terminó la canción y me bajé. Entonces me bajé del escenario, así con el personaje, ¿verdad? Y me le puse un... Dije, aquí. Lo que resulte. Caballero, le digo, mucho gusto saludarlo. ¿Cuál es su nombre? Se me quedó viendo así. ¿Y vos de dónde sos? Me dijo. Ah, yo calculo que somos paisanos, le dije. Y empecé a meterle casaca. Mira vos. Yo tenía miedo porque este es capaz que se levante y me pego. Casi, ¿no? Ya con tragos, cualquier cosa podía pasar. Entonces lo empecé a fregar y la gente se empezó a reír. Entonces ya cuando él vio que la gente se reía y todo, se calmó. Y ya no fregó. Pero lo tuve que hacer así. Dije, me voy a tener que arriesgar porque... Se venía era mucho... Y era hacerle bullying a la chica. Después, cuando terminó el show, que íbamos para afuera, todavía estaba el fulano ahí. Y no me dice, vos un permiso. Está bonito tu show. Esa bailarina está muy gorda. Necio. No, le digo, no está gorda. Chula, le digo, chula la patoja. Bien socado. Pero sí fue incómodo. Fue bien incómodo. Sí, es lo que se enfrenta el artista cuando está en el escenario, cuando media de alguna manera los tragos. Porque acordate. Son dos mundos opuestos, pero pasa lo mismo, solo que cuando estás en el escenario, en un rifeato, tenés la capacidad de devolverle cada uno los insultos.
Sí, y hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Como en este caso y en otro momento, ¿eh? Que, porque si no, como les pasa a los reyes feos, ¿no? Eso sí tienen que enfrentarse. Sí. No, y la cosa es que también te pasa que te blanquean también. Ese tipo de... Eso es horrible. De molestias. Te blanquear para quien nos ve y nos oye y no sabe de qué estamos hablando es que a uno se le olvida el texto. ¿Cómo has salido del blanqueo? Improvisando. ¿Y volvés a retomar las líneas o ya no te acordaste? Ah, sí, no. Sí, sí. Se acuerda uno. Sí. Se acuerda. Mira, el cerebro es... Te ayuda. Pero sí hay que improvisar, hay que saber improvisar. Es que es la otra cosa, porque puedes improvisar y caer en una redundancia que la gente se da cuenta rápido de que... Fíjate que... No funcionó. Sí, yo he tenido la suerte que sí, he blanqueado. Pero he logrado a través de la improvisación volver a retomar. Y no me ha pasado una vez, en una ocasión, actuando con una actriz. A ella se le olvidó el texto. Fue en una obra de teatro. En una obra de teatro, yo era un personaje y a ella se le olvidó el texto. Y me lo dijo. O sea, en un momento que estaba la atención puesta en otra cosa, llegó y me pegó un codazo y me dijo, blanquea vos. Y yo me acordé de lo que seguía, entonces le dije, tata. Ah, y retomó. Pero eso fue una obra de teatro hace muchos años. Todos tus personajes son obviamente, les tenés el cariño que representa cada uno. Hay algunos que destacan más para entre los oyentes, que a mí me gusta más este personaje que este otro. Es decir, no de imitaciones, sino de personajes tuyos. Don Cheo, el licenciado Pícaro, el licenciado ese. ¿A todos les tenés igual cariño? ¿O tenés a alguno en especie que dices, este me representa? Bueno, mira, los personajes son como los hijos de uno. ¿Verdad? Claro. Uno los llega a querer como hijos. Y, por ejemplo, un personaje que a mí me gusta mucho hacer es a Pancho Norteño. Así, el... Pancho Norteño es un personaje... ¿El de Yogi? Sí. ¿Ah? Yo me divierto mucho haciendo ese personaje. Y Don Cheo, siento yo que es un personaje que le ha gustado a mucha gente. Entonces, el licenciado Godínez, te voy a contar una anécdota. Hubo un licenciado Godínez que se ofendió por el personaje. Porque él se llamaba licenciado Godínez. Y dijo que me iba a poner una demanda. Eso sí fue cierto. Sí. Yo no ni lo conocía. Yo le puse así por otro amigo que tengo que sí es licenciado Godínez. Que de hecho es hermano del Macizón. De Lester. De Lester Godínez. Sí. Ah. Es hermano de él. Ah, mira vos. Sí. Y es abogado, y es, entonces, pero es un abogado, él es muy buen, es un abogado. Es la antítesis de Godínez. Pero, sí. De tu personaje. Yo lo fregaba, el licenciado Godínez. Hasta me vivía dando palabras, sí, tips. Míreme, ¿se sabe qué puedo decir? Tal cosa. Y entonces, me daba jerga a veces de... Legal. De legal. ¿Y este Godínez al final no te vendía, no te demandó? No. Pero sí, sí me llegó al norte de ese licenciado que dijo que era en contra de él y que no sé. Yo ni lo conocí. Bueno, el Tablas también es así un personaje extraordinario por su caracterización de... Sí, lo que pasa es que el Tablas después fue copiado por muchos. Sí, exacto. Fue copiado por muchos porque era fácil hacerlo. Sí. Entonces empezaron a aparecer en casi todos los programas, personajes como el Tablas. Y alguien una vez me dijo, ay, no, mire, usted ve ese personaje y a todo el mundo habla como ese personaje. Sí, yo lo hice primero en la radio. Lo que pasa es que, acordate vos que esa jerga no era originalmente de mareros, sino que sí, de los patojos de aquel tiempo así hablábamos. Sí, era el calor, el calibre. Sí,
los patojos de barrio como vos y yo, así hablábamos, pues. ¿Esos personajes se pueden encontrar en algún lugar? Sí, todos. Para que la gente sepa dónde pueden los a buscar, porque los van a ver y se van a divertir escuchando cada uno de los personajes de Josué. Mira, todos han sufrido, como quien dice, una adaptación, ¿no? Pero, por ejemplo, el licenciado Goyri es que, bueno, Lisandro no se enojaría si él ve esto y sabe que me refiero a él. Él no habla así, por supuesto, ¿no? Ajá. Él nada más el nombre, licenciado. ¿El apellido? Pero ¿sabes quién habla igualito a Godínez? Hay un presentador de un programa en una radio en Zapeta. Es un abogado, Jorge Jacobs. Habla igualito. Sí, alguien me ha dicho eso, pero fíjate que no fue inspirado. No, pero es que uno cuando ya lo oye, habla igual, son igual, hablan igual. Bueno, pues saludos. Licenciado Jacobs, pongámosle. Pues fíjate que no, el licenciado, yo recuerdo que yo conocí a un pastor, fíjate, que hablaba más o menos así. Entonces tomé como la forma de hablar de él, que tenía su forma de hablar, ¿qué tal? Mi estimado, vamos a proceder en este momento a levantar un acta de acuerdo en el lugar que ocupa las instalaciones. Y el complemento de la CONI era extraordinario. Sí, por supuesto. Ah, sí, era un, del asistente, era un romance. Era, sí. Era un romance, secretaria y abogado. Pues fíjate que yo conocí a un tipo una vez en la Sexta Avenida, cuando en aquellos años vos hacías trámites, había oficinas de trámites, ¿no? Todavía sí, sí. Hay oficinas de trámites. Y recuerdo que yo llegué a una oficina de trámites, decía, trámites de licencias, de no sé qué, escrituras, abogado, fulano de tal, ¿verdad? Entonces era un bufete de abogados, pero hacían trámites de licencias, fotocopias y todo. Se afilaban cuchillos, se destapaban cañerías y todo. Y yo llegué a sacar unas fotocopias, entonces. Y el personaje al que yo vi ahí, en él me inspiré. Porque era un típico. Que resultó siendo coyote también, entonces, era coyote. Y él fue mi inspiración en la Sexta Avenida, no sé si todavía exista. Sí. ¿Has tenido que censurarte vos en algún show? Sí, muchas veces. La radio, sí. Muchas veces, porque acuérdate que es decir, yo he tratado de ser blanco, ¿va? Sí. Para llegarle a un público más amplio, ¿va? Entonces he tenido a veces que en una ocasión me dijeron, mira, tu show es muy blanco, hacelo por lo menos rosado, me dijo una persona. No, le dije, fíjate que yo me acostumbré a hacerlo blanco también por la radio. Acuérdate que en la radio ahora ya se pelan. Sí, totalmente. Acá pela, pero ahí... Bueno, yo lo hacía desde 20 años, ya me pelaba con la radio. Acá pela. Sí. Pero ahora se pelan demasiado. Ajá. Hay muchos programas que ya no tienen ningún recato. Entonces, pero yo aprendí a hacer humor blanco porque estábamos en la radio. Y sí, aunque otras veces me han pedido que sea más pelado, y les he dicho, no, fíjense que prefiero seguir manteniendo esta línea. Especialmente con algunos personajes, como Don Cheyo, pues, que es un oriental, y el oriental de naturaleza es pelado. Sí. Sí, en Oriente, la gente. Pero lo he mantenido blanco. Entonces yo mismo me he autocensurado. ¿Has estado en una presentación que para vos fue incómoda? Es decir, que te invitaron a un lugar a hacer un show, entonces mejor no hubiera venido. Ah, sí, muchas veces. Sí. Muchas veces. Sí, es. No, no te sé decir exactamente cuál ni en dónde ahorita. Pero sí, de repente te encontrás con públicos que son totalmente áridos y no, o no te entienden, o no les gusta, o no es. A veces uno no es para todos los públicos. ¿Y has tenido que suspender un show, no terminarlo a causa de eso? No, nunca. Bueno, mira, una vez sí, en un evento, fue para una Teletón, un público muy abusivo. Entonces estaba lleno de un montón de gente. ¿Cuál es la palabra para definirlos?
De aficionados futboleros que son bastante bastante patanes, no menciono ningún patanes, equipo. Patanes. Ajá. De una vez, mano, no. Entonces yo actué como 5 minutos y ya no quise más. Porque sí estaban muy patanes. Fue una teletón así al aire libre. Sí. ¿Por qué crees que ya no se hacen morning shows como los que se hicieron en ese tiempo? Bueno, por varias razones, empecé a dedicarme a otro tipo de actividades. Yo creo que la radio ha cambiado, los públicos han cambiado, los intereses en algunas cosas han cambiado. Fundamentalmente, pues, creo que yo tengo que reinventarme, fíjate, mi estimado. Llega un momento en el que creo que tengo que reinventarme. ¿Crees que los morning shows se acabaron para siempre? No. Por supuesto que no. No. Hay gente muy buena haciendo morning show. No, para nada. Yo personalmente creo que tengo que buscar otras formas probablemente de proyectarme, porque también los años pasan, mi estimado. Los años pasan y los públicos cambian y uno pues tiene que cambiar, ¿verdad? Entonces ahorita he estado dedicado a otro tipo de actividades. Pero los Anchor buenos persisten, si no, mirarle en Estados Unidos cuántos años tienen. Claro. No, pues eso que vos me decís me anima y mucha gente me ha dicho, debieras estar haciendo algo. Pero pues tengo que encontrar comodidad probablemente en hacer nuevamente humor. La política... El humor político que hice en un tiempo fue bueno para cierto público. Había mucho donde echar mano y había muchos. Ahora creo que las cosas han cambiado. Pero no sé, tal vez, no sé qué nos depara el... ¿Cómo es la canción? O sea, hay una canción. Bueno, ¿qué nos depara el futuro? Pero sí está dentro de mi corazón hacerlo. Y he trabajado algunas cosas, pero muy poco. ¿Y presentaciones a futuro? Mira, probablemente después de la pandemia, déjame decirte que he hecho algunas presentaciones en privado. De hecho, ahorita dentro de poco voy a estar actuando, haciendo un show de comedia para una marca muy especial, que realmente para mí es especial esa marca. Porque para ellos hice yo el primer show privado, ¿sí? Hace un montón de años. Y con los años me volvieron a buscar y me dicen, nos gustaría que estuviera con nosotros nuevamente. Obviamente la gente ya no es la misma y todo, pero ellos, con ellos voy a hacer dentro de poquito un show para su evento navideño, privado, de comedia, con uno o dos de mis personajes. Qué bueno. Josué, gracias por compartir la historia de tu vida, las cosas que has hecho, los logros, los triunfos, todo lo que ha pasado en el ámbito profesional. Y es importante, te digo, conocer la vida de muchos personajes guatemaltecos que están en el olvido de alguna manera, más que la pandemia provocó que pero que creo que los personajes están ahí y que deben de seguir haciendo lo que saben hacer. Porque no solo lo hacen como un trabajo, sino entretenimiento para la gente que una vez los escuchó, que se divirtió con ellos, cuéntame entre esos, y que creo que no comparto lo que dijiste, que el tiempo pasa. Pues el tiempo pasa, pero el talento sigue intacto. Y entonces, pues, agradecerte lo que hiciste en tu momento, pedirte que si podés sigas haciéndolo, y agradecerte que hayas aceptado recibirnos en tu casa. No, yo feliz de la vida, mi estimado Pepín. Vos sabes que somos amigos con vos, somos cuates, somos hermanos del medio. Y para mí es un gusto. Cuando vos me dijiste, pues con mucho gusto, dije, vamos a ver qué está haciendo Pepín. Y con gusto, y de verdad, te deseo lo mejor en lo que estás haciendo. Saludos a tu público y, bueno, adelante. Yo feliz. Feliz de la vida que me hayas elegido entre tus entrevistados. Gracias, José. Él fue Josué Morales, sigue siendo Josué Morales, y su infinidad de personajes que tiene,
Gracias por haber estado en esta edición de Acapela. Los esperamos dentro de 8 días. Siempre me sentí sano y fuerte. Siendo tan joven, tuve un accidente y con la tragedia perdí la vista. Me cambió la vida. Todo inició hace 2 años. Tras un accidente automovilístico, fui operado de la vista en el IX. Los médicos agotaron todos sus recursos. Mi desempeño laboral ya no podía ser el mismo porque dependo de ello para trabajar de piloto. Gracias a que la empresa estaba afiliada al IX, pude recibir atención médica y el beneficio de una pensión por invalidez. El mejor seguro es el seguro social. No sabemos en qué momento podemos sufrir un accidente o enfermedad grave y padecer de alguna invalidez que nos impida continuar laborando. Por ello es importante estar asegurado por el IDIX y conocer todos los beneficios en salud y en dinero cuando se adquiere una discapacidad. El mejor seguro es el Seguro Social. IX.